Y vamos a hablar de información internacional, pero vamos a hacer el análisis. Y en este caso tenemos a Santiago Prón, nuestro analista internacional, columnista de Unidiversidad, para que nos dé algunos detalles sobre un tema específico que tiene que ver con Colombia. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, te íbamos a consultar sobre esta situación que se vivió en Colombia porque el presidente Iván Duque había decidido mantener una reunión con la minga indígena que tiene distintos reclamos, pero finalmente no sucedió. Había expectativa, obviamente los ojos estaban puestos en eso. Por un lado, que nos cuentes cuál es el reclamo que vienen haciendo los indígenas ahí en Colombia. Es así, hace 30 días que ya vienen cortando la zona, una de las rutas principales de Colombia, que es la zona sur, que conecta Colombia con Ecuador. Abajo sería de lo que es la zona más céntrica y más poblada de Colombia, pero que es una vía terrestre clave para el transporte de productos, ¿no es cierto? 30 días con mucha represión, cerca de 12 personas muertas y muchísimos detenidos. Esto llevó, el reclamo es el de tierras, el de mejoras económicas, el de mejoras de viviendas, ayuda social. Uh-huh. Es un reclamo histórico, el de esta minga, se le dice a las asambleas de los pueblos originarios, uh-huh. ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Entonces es un reclamo histórico que viene desde el 2005, 2009, 2014, reclamos donde el gobierno, obviamente no es solamente el de Iván Duque, se habían comprometido claro. A llevar adelante ciertas medidas que uh-huh. después no fueron reconocidas. Uh-huh. Reconocimiento de tierras, reconocimiento... estamos hablando que la minga pide cerca de 40.000 hectáreas y el gobierno solamente quiere entregar 1.500 hectáreas. Uh-huh. Piden ayuda de cerca de 4 billones de dólares y el gobierno había logrado cierto acuerdo por 800 millones de dólares. Esos también están reclamando ingresar al pacto de desarrollo que tiene el gobierno colombiano pensando en los próximos años, ¿no? Tal cual. Desde 1991, Colombia se reconoce como un país plurinacional. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que reconoce que hay distintas etnias dentro de su país. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente se los ha dejado afuera. Claro. No se los reconoce, ni siquiera tienen personería jurídica, uh-huh. ni mucho menos. Entonces, el ingresar significa que van a recibir toda esta ayuda que estamos hablando. Un reconocimiento que es válido, ¿no? Porque si ellos están hablando de poder integrar programas que tengan que ver con el desarrollo social de su lugar, de su tierra, de alguna manera es ser reconocido, que es lo que quieren, ¿no? Tal cual. Es que son zonas muy alejadas, zonas muy, muy pobres de Colombia, porque es zona muy selvática, con uh-huh. muchísimos problemas sanitarios, con muchísimos problemas educativos. Entonces, es justo el reclamo, pero hay que ver cómo se logra mediar. Y como vos dijiste, el presidente se acercó, pero por reiteradas amenazas de muerte, no se quiso reunir con la asamblea. Él dijo, bueno, uh-huh. me reúno con los líderes. La asamblea dijo, no, con los líderes no. Venía a la plaza y da la cara, ¿no es cierto? Claro. Ese fue un poco el reclamo de la minga. ¿Y de aquí en más qué se puede esperar? Digo, teniendo en cuenta que se viene posponiendo la posibilidad de que haya una especie de acuerdo, ¿qué puede pasar a partir de esto? Yo creo que se va esto primero va a poner una pausa, ¿sí? Uh-huh. Pero se va a ir prosperando de a poco, se van a ir, yo creo, esta es mi opinión, ¿no es cierto? Que el reclamo se va a ir volviendo cada vez más... menos complejo y seguir avanzando cuestiones concretas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que eso va a ser algo positivo para la región porque ya las pérdidas económicas son muy grandes y obviamente uh-huh. la pérdida de vidas también. También. Bueno, vamos a ir a otro tema, porque ayer hablábamos de que el gobierno de México, que su presidente, había decidido hacer una invitación. De hecho, dijo, bueno, México puede ser el lugar donde, en definitiva, se empiece a hablar de un acuerdo de paz entre el presidente Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Primero hay que decir que ellos no han reconocido a Juan Guaidó como justamente legítimo presidente de la Asamblea Nacional, como sí lo han hecho otros países, pero sin duda es un paso también de México. Es así. México, primero, la característica que tiene el presidente López Obrador es que todos los días sale y da una conferencia de prensa sobre temas centrales para su gestión y temas internacionales también. Él viene y busca
ocupar un lugar desde el lado del progresismo, de la izquierda, uh-huh. que ya no se está ocupando y no hay presidentes que estén hablando desde ese lado, que siempre, obviamente, en esta grieta internacional, que se podría decir, sí. es muy marcada. Entonces él ha intentado desde el principio, desde el conflicto, desde el principio de su gestión, buscar mediar, empezar a cumplir ese rol junto con Uruguay, uh-huh. junto con inclusive la Unión Europea en su momento, pero después terminó reconociendo la Unión Europea a Guaidó, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre tuvo esa postura y es consecuente y busca esto, hacer que el conflicto vaya calmando y tratar de buscar una solución alternativa. ¿Irán a acceder? Esa es la gran pregunta, porque ayer cuando hablábamos del tema, bueno, la invitación ya estaba hecha, el tema es que finalmente haya coincidencias y obviamente vayan todos para el mismo camino. Creo que obviamente va a haber conversaciones previas donde las partes no se van a sentar si no tienen cierta seguridad de a qué van. Uh-huh. Y yo lo veo muy difícil. Uh-huh. Creo que si bien México es un país líder en la región, todavía no tiene ese liderazgo regional claro. fuerte, sobre todo cuando está tan metido, ¿no es cierto?, por un lado Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos. Claro. O sea, es como una voz entre muchos. Exactamente. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por venir a analizar un poco el panorama internacional, en este caso hablando de la situación en Colombia con los indígenas y también lo que está pasando entre con México específicamente y esta invitación a que haya una especie de acuerdo o al menos empiece a hablar de una posibilidad de paz en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a usted. Santiago Prón con nosotros, analista internacional.